Good evening to everybody. Can you hear me? Good evening. Good evening, Mr. Tikas. Okay. Well, just give me some seconds. I have to share my screen right now, and I have to set up my audio. I don't know what I using in something wrong here. Can you see my screen? No, teacher. No, not yet. Okay, give me a second. Let me see. Ahora sí. Yes. Ahora sí. Okay, perfect. So, as you know, we have an activity yesterday, and we're discussing, if you remember, how to construct, well, the previous classes were discussing about how to construct sentences using the verb to be plus the WH questions. Okay, that's what we were discussing. Also, how to use the positive adjectives. We discussed that in the video 1.3. And also we develop an activity. Oh, it's supposed that in this activity we had to identify with what is the option, the best option for each of the sentences. In case we mean by identifying if we are going to use am, is, or are, one of those words, okay? Later on, I remember we were discussing about the WH questions. WH questions in this case are what, who, where, when, and how. And also, I remember that we were checking how to construct sentences in that way and what were some possible answers for each of these questions. Well, after all this, it's supposed that you had to develop this activity for tonight using the WH questions. Do you work on this exercise? Do you complete it? Yes. Yes. I am completed. Okay, very good. So we're going to check. I will be asking you what is the best options. You decide if you want to participate or not, but I will be asking you in general, who knows the answer of each of these sentences. The number one, it says that. Oh, that's Miss Smith. What is the option here? Where's, whose, or whose? Whose. Okay, let's check. Second one, what is the best option here? Where's, what, and whose? Where's. Okay, very good. In the number three, what is the best option? What's her first name? How's her first name? Or where's his first name? What? Okay. Number four, here we have what are, who are, who are. Who are. Who are. Who are. Okay. Number five, it says, where are, what are, and who are. Where are they from? Okay, very good. And the last one, it says, who are, where are, and what are. Which is the correct? What are. Okay, what are they like? Let's see, I will send this. And you have 25 points. Okay, there you have. And that's supposed to be the activity that we had to complete for tonight. Very good, excellent.
For this lesson objective, as you know, yesterday we were discussing about how to construct sentences for asking details to someone. And in this lesson objective, it says that you as participants will listen to a conversation between two people where yes, no questions and your answer would be are introduced. So that's going to be the objective that we're going to be developing tonight. So I'm asking you to pay attention to the video. And then I will be asking you some questions directly, okay? So I will say your name and you have to answer the questions that I am going to share to you. So pay attention to the video. In this lesson, participants will listen to a conversation between two people where yes, no questions and short answers with B are introduced. I want you to listen and notice how Sanhi and David ask each other yes, no questions and how they answer. How's it going? Hey, David, how's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So are your classes interesting this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you and Beth in the same class? No, we aren't. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. Listen, I'm on my way to the cafeteria now. Are you free? Sure. Let's go. Where yes, no questions and short answers with B are introduced. I want you to listen and nod. Okay, as you see, this is the slide that we have for this conversation. The conversation has the title, How is it going? Okay, and there we're going to find some yes, no questions. For instance, the first questions that we have here, so are your classes interesting this semester? What are the possible answers? Yes or no? In this case, David answered, yes, they are. Okay, so that's a short answer, but also if David wants, he can add more extra information and say, yes, they are interesting this semester. That could be like your answer, but adding some details. That's happened in the exercise that it supposed you are going to develop in the following activity. Why? Because in this case, you need to add that extra information because it's needed in the boxes that you are going to be typing your answer. If you don't add that extra information, so the problem is going to be that the answer will be wrong. So take care of it, because it's necessary to add that extra detail. Possible answers could be like, yes, they are interested in this semester, or another one could be like, no, they aren't interested in this semester. Is it clear what I'm saying? ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿No? So. Bye. Les explico entonces. Cuando nosotros tenemos oraciones interrogativas con respuestas cortas, en este caso de sí y no, en inglés nosotros debemos tener cuidado del hecho de agregar siempre una información o la información detallada de lo que nosotros estamos respondiendo. Por ejemplo, es correcto decir, por ejemplo, si usted le dice, tus clases son interesantes este ciclo, la probable respuesta que nosotros vamos a tener en español es, sí, son interesantes. No, no son interesantes, ¿verdad? En inglés, las probables respuestas que nosotros vamos a obtener es, yes, they are, no, they aren't. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Esa es una respuesta corta, es válido cuando nosotros estamos platicando entre amigos.
Cuando nosotros tenemos que dar una respuesta, más que todo cuando creamos conversaciones de forma escrita, generalmente hay que darle como un contexto a esas respuestas, por lo que nosotros debemos agregar los detalles faltantes a estas respuestas. Tenemos nosotros, por ejemplo, ¿son las clases interesantes este semestre? Las respuestas que nosotros vamos a dar es sí, son interesantes las clases este semestre. Esto sería como de forma literal en español, pero en inglés nos quedaría como are your classes interesting this semester? The correct answer that we're going to give is yes, they are interesting this semester. Okay? Esa es la forma correcta de hacerlo. Para cuando nosotros pues, vamos a dar una respuesta que se comprende en un documento escrito, por ejemplo. No sé si me doy a entender ahora. Yes, teacher, yes. De acuerdo. No significa que el responder sí, yes they are o no they aren't, no esté correcto. No estoy diciendo que eso no es correcto. Lo que estoy diciendo que en algunos casos es necesario agregar esa información. ¿Sí? Porque si usted y yo estamos hablando, usted me puede responder de esa manera y está bien. ¿Sí? Pero en algunos casos es requerido darle ese contexto. Más que todo cuando son trabajos escritos o conversaciones escritas, para que el lector comprenda lo que se está refiriendo. Son pequeñas cosas pues, que nosotros vamos a poder ir identificando. Mencionaba anteriormente que dentro de los ejercicios que ustedes tienen en la plataforma, no les permiten respuestas, sí permite respuestas cortas, pero en ellas usted debe incluir lo que son detalles de la pregunta que se le está haciendo. No sé si ayer veíamos... ayer veíamos un caso. No sé por qué estamos discutiendo eso, pero veíamos el caso, por ejemplo, en el Knowledge Check de la actividad 1.12. Aquí veíamos nosotros que en las preguntas de sí y no, nos salía incorrecto porque solo decíamos solo nos quedamos con la parte corta. Tenemos por aquí, are you from the United States? La respuesta posible es yes I am o no I'm not. Okay. Son respuestas probables, pero sucede que la plataforma está configurada de otra forma. Debemos agregarle los detalles extra para que la plataforma nos acepte la respuesta, además de las puntuaciones, ¿verdad? Que eso siempre es necesario. ¿Cómo quedaría entonces una probable respuesta en esta pregunta? Are you from the United States? Yes, I am from the United States. ¿Ok? O no, I am not from the United States. Hay una gama de posibilidades de lo que nosotros podemos responder, pero siempre va a ser necesario agregar esos detalles que hacen falta o que le dan el contexto a la respuesta. ¿Sí me doy a entender ahora? Sí. Yes, teacher. Thank you. Muy bien. Perfecto, perfecto. Bien, entonces tenemos ahí esa parte. Luego tenemos por aquí la parte del Grammar Focus. Voy a reproducir este video para que veamos un poco de cómo son las estructuras de respuestas cortas dentro de una conversación. Prestemos atención, por favor. By the end of this lesson, participants will be able to make questions. ¿Sí escuchan el audio de este video?
Yes, teacher. Yes. Okay, yes. So let's listen and pay attention to it. By the end of this lesson, participants will be able to make yes-no questions and give short answers with B. Yes-no questions and short answers with B. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. No, he isn't. Is Beth's class in the morning? Yes, it is. No, it's not. No, it isn't. Are you and Beth in the same class? Yes, we are. No, we're not. No, we aren't. Are your classes interesting? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Take a look at the questions in the chart again. Are you free? Yes, I am. No, I'm not. Is David from Mexico? Yes, he is. No, he's not. Or no, he isn't. See the structure of the questions. B plus subject plus complement plus question mark. Keep in mind the verb be will depend on the subject we're talking about. Also, when answering in affirmative, you have to always say yes, he is, yes, we are, yes, you are. Your answer should not be just yes. You do the same with negative answers. When your answer is no, you have to answer by saying no, he's not, or no, he isn't, no, they're not, or no, they aren't. Okay, en esta parte creo que hay un detalle que estaba escapando mencionarlo también y ahorita lo recuerdo con el video. Y es que en la cuando nosotros vamos a responder en inglés, no es correcto solo quedarnos con la respuesta yes o solo quedarnos con la respuesta no. Por ejemplo, si yo le pregunto a Joel, are you from, no, perdón. Le pregunto a Joel, are you from Mexico? La respuesta que él me va a dar es... No, I am not from Mexico. Okay, exactly. That's what I want to talk about. The possible answers are going to be, yes, I am from Mexico, or no, I am not from Mexico. Okay? If he just answer like, yes. Okay. In English, it's not correct just saying yes. We have to complete the sentence. Siempre debemos dar una respuesta completa. Okay. No soy de México, o sí, soy de México. Esas van a ser siempre las respuestas correctas o la estructura correcta de una respuesta de sí y no en inglés. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Es tiempo de trabajar. Vamos a crear, pueden hacerlo en algún lugar que pues usted tenga disponible para escribir, en su computadora, su teléfono, un pedazo de papel, busco un lápiz o un cuadernito que tal vez tenga de apuntes usted, y me va a crear cinco preguntas. Cinco preguntas en que las respuestas sean de sí o no. Vamos a hacer un pequeño cuestionario de cinco preguntas. ¿Ok? Van a tener, creo que 6 minutos para elaborarlas. Si no las termina en 6 minutos, pues háganmelo saber y vamos a gestionar un poquito más de tiempo. Pero de momento tenemos 6 minutos para terminar esas 5 preguntas. Recuerden, deben ser con el propósito de que a la persona que nosotros le vayamos a preguntar nos responda sí o no. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? Yes. Muy bien, excelente. Hagamos esas 5 preguntas entonces. Luego continuamos con la actividad.
Cuando ya tengan las preguntas, escríbanme en el chat, que ya terminaron, por favor. Solo escriban I finish o algo que me haga saber pues, que ustedes ya completaron esas 5 preguntas. ¿De acuerdo? Recuerden, thumbs up para cuando estamos de acuerdo y thumbs down cuando estamos en desacuerdo, ¿ok? Ahí tiene por ahí los emojis. Hi everyone, welcome to section 2. Finish. Do you study? Okay, very good. Thank you for letting me know. We're going to wait just 1 minute more. Okay, do you finish? Has everybody finished? Yes. Okay, very good. So, I have created here some breakout rooms, and the activity is going to be the following, okay? So please pay attention to the instructions. Let me see. I think I have a question here. The idea here is that you are going to ask those questions to one of your classmates. It's going to be like a survey. You are
we're going to check if your classmate answered yes or not, okay? But you are going to ask those questions to he or she. I have created, as I said before, I have created breakout rooms, and you are going to be working in pairs. For instance, Mario is going to ask to Jancy, okay, the 5 questions. And he is going to check if she answer yes or not. And at the end, you are going to change the role. Jancy is going to ask her 5 questions to Mario. And Jancy has to check if Mario answered yes or not. Okay, always, always using the structure that we study in this lesson. Okay, is it clear? ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Sí? ¿No? Si no, pues lo explico en español. Yes, teacher. Sí, está claro. Gracias, Mr. Valdez. ¿Los demás qué dicen? ¿Sí está claro? No, no. Yes. Vale, por ahí me dicen que todavía no. Vale, lo explico en español así brevemente. Lo que vamos a hacer es trabajar en parejas. Ya he creado lo que son los breakout rooms, las salas, donde están asignados dos personas. ¿Qué vamos a hacer en cada una de las salas? Ah, por ejemplo, ponía el ejemplo de Mario y Yancy. Lo que va a hacer Mario es preguntarle una especie de encuesta a Yancy esas 5 preguntas que tiene él estructuradas. Él va a checar si, o va a revisar si Yancy responde sí o responde no. Siempre utilizando la estructura que hemos estudiado en las lecciones, ¿verdad? Y al finalizar de la encuesta que va a hacer Mario, van a cambiar roles. Al final, Yancy va a preguntarle a Mario y Yancy va a tomar notas si Mario respondió sí o respondió no. No sé si queda claro ahora qué es lo que vamos a hacer. Esta es una práctica de speaking. Thank you, it's clear. Está claro, yes. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a dirigirnos ahorita a los breakout rooms. Hola. Hi. Hi. How are you? Fine, thank you. And you? I'm fine. Okay. ¿Cuántos somos en el grupo? I don't know speaking English. Spanish or English? Or English? Mama, mama, mama. Veo que somos. Repeat. Yes. Is it your book? Yes, it is. Okay. My turn. Yes. I write in my notebook. Do you study English? You can hear me? Okay, give me a moment.
Is your son a good soccer player? I'm sorry, sorry. Is your son a good soccer player? Would you like to repeat me, please? Is your son a good soccer player? No comprendo la pregunta. Me la puedo. Es su hijo. Hello, as I'm seeing here, that is Hilma and Miss Velasquez, Miss Alferez and Miss Velasquez. Can you hear me? Es que a mí se me va la internet y se me corta la señal del micrófono. Okay, no sé si podemos hacerlo bien. Sí, claro, puede trabajar con Miss Elizabeth. Ahí pónganse de acuerdo en el chat de WhatsApp. Búsquense uno de los conectores, pues, para que puedan trabajar. Miss Velázquez. Y aquí en la sala no se puede. Ah, también puede trabajar de esa forma. Sí, por supuesto. Sí, lo pueden hacer. Claro que sí. Sí, sí. Hello. Oh, you are alone here. Okay, you are alone here. Just give me, assign you in a different rule. I don't know why you are alone, because it's supposed that everybody has a part. Creo que su compañero se retiró, si no me equivoco. Estamos en la sala número 11. Yancy, you ask me. Okay. Permítame asignarla. Okay, Mr. Ponce and Ms. Sánchez. Hola. Sorry, I work. Hola. Hola. Yes, I work. Okay. Bien, veo por aquí que están trabajando Ángela y Teodoro. No sé si podemos incluir también a Lady Ventura, porque ella no tenía compañero de trabajo. Pueden intercambiarse roles, ya sea que Lady Ventura les pregunte a uno de ustedes. Y ustedes le preguntan una vez a Lady para que ella practique también. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ok. Ok. Muy bien. No, she's not. Ok, entonces eso sería todo. Pero vamos con otra. Para todos más. Pero vamos con eso. Si usted quiere, agregamos. Creo que hay tiempo. Creo que todavía hay tiempo. O nos ponemos de acuerdo si participamos. Permíteme. What's your favorite fast food? It's pizza. Okay, well, hello? Hello, teacher. Okay, I was checking here one of your questions. And you were asking, what's your favorite food, right? Sí. Me estaba viendo que aquí estaban haciendo una pregunta. Disculpen, entonces, solamente tratar de orientar la actividad. Las preguntas que nosotros íbamos a estar elaborando son preguntas que únicamente tienen respuestas de sí y no. Por ejemplo, do you like pizza? Do you like pizza, Mr. Jonathan? Yes, I like. Yes, you like. Ok, perfecto. Ahí tenemos una respuesta de sí y no. Okay. Ahora, esa es una posibilidad que nosotros tenemos para obtener respuestas de sí y no. La otra es haciendo uso del verbo to be al inicio de la oración. Por ejemplo, are you a soccer player? Yes or not? No, I'm not. No, I'm not. Okay, esa es una posibilidad. Si nosotros agregamos el verbo to be al inicio de la oración,
estamos creando preguntas de sí y no. Otro ejemplo este podría ser, are you an English student? Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Okay. Vemos cómo tenemos esas dos, de esas dos preguntas utilizando el verbo to be. Ahora, hagan ustedes cinco preguntas similares a esas en las que la respuesta sean sí y la respuesta sean no. Una de las dos opciones, ¿verdad? Cada quien va a responder de acuerdo a lo que se le pregunta. Y al finalizar, esas cinco preguntas se las hace a Cristela y Cristela le hace las cinco preguntas que ella hizo a Jonathan. Okay. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, excelente. Hola, hola. No. Hola, hola. Por aquí, Joel, usted está solo. Hola, hola, que me salí por ahí, ya no, o sea, no era mi intención salirme, pero... No, comprendo, comprendo. Muy bien. Bueno, ya vamos no... de todo eso, ya vamos a regresar a lo que es la sala principal. Voy a dar un par de indicaciones de lo que vamos a hacer luego, ¿de acuerdo? Yes, sí. De acuerdo. Lo que pasa es que ahí le dan las opciones. Ajá. Pero yo he estado trabajando en la plataforma y a mí me parece que estoy en una cosa como de auditoría donde no es certificado, donde no es certificado, no, o sea, como que participo pero no me dan certificación y eso le quiero preguntar al teacher porque no sé qué onda ahí. ¿Eh? Ah. Ya le voy a preguntar eso a él porque no tengo idea por qué me parece eso. ¿Hola? No. Ah, bueno. No creo sé. Que ahorita ya vamos para donde estamos todo el grupo. Ah, bueno. Oh my God. Hola, la escucho, dígame. Tengo una duda. Fíjese que estaba trabajando la plataforma, pero me parece que mi inscripción está en pista de auditoría. Y en los otros cursos anteriores nunca me había aparecido esto. Y lo que me dice es que está inscrito en la pista de auditoría para este curso y la pista de auditoría no incluye un certificado. Ah, bien, en este caso, Jacqueline, Yamilet es, ¿verdad? O Jacqueline. No, Yamilet. No, Yamilet. De acuerdo. Yamilet, en este caso, dice que tendría que consultar. Tengo entendido que siempre les entregan un certificado al finalizar. Perdón. El curso. Sí, correcto. Entonces, no creería que este fuese la excepción. Tal vez habrá algún error en el sistema que hay que corregir. No sé si les estará sucediendo a todos, pero por lo que tengo entendido, ustedes siempre van a recibir un diploma. Pero de todas formas, permítanme averiguar y yo les voy a traer una respuesta. En este caso sería el próximo lunes. Porque el día de mañana, pues, ustedes ya tienen libre. Lo que es viernes, sábado y domingo, tienen libre. O si no, si puedo conseguir la respuesta mucho más antes, les estaría compartiendo la información por medio de WhatsApp. Creo que la mayoría está ahí, ¿verdad? Gracias, teacher. Le agradezco. Muy bien, sí. Teacher, excuse me, teacher. Dígame, dice. Sí, yo también fíjese que yo terminé hasta el maestro.
Okay. Okay, pero al ver mi progreso, el Maiten me sale la respuesta, digamos, como sale así de 25-0, 25-0, y yo ya lo terminé, o sea, ya lo envié, pero al ver mi progreso en la pantalla me sale que como que no lo he hecho. ¿Le puedo enviar la captura si gusta aquí en el WhatsApp? Sí, claro, por supuesto, envíenmela y yo les voy a compartir eso a los del staff. Okay. Realmente sí desconozco por qué no le se supondría, ¿verdad? Que tendría que aparecerle a usted las opciones. Denme un segundo. Ahorita le envío. ¿Me podría brindar su correo para solicitar aquí? ¿Mi correo? Sí. Julio Yobli. Si gusta, digítelo en el chat de esa videoconferencia. Okay. Vamos a revisar para ver lo que está sucediendo. Voy a revisar ahorita a ver si es que tiene algún progreso. Al menos que yo pueda revisar por aquí. Muy bien, no sé si eso mismo le sucede a todos. No, ahí se lo envié, teacher. ¿De acuerdo? Veamos. Me lo envío a WhatsApp. A WhatsApp, yes. O sea, yo terminé el Mater exam. Sí. Ajá, vaya. En este caso, en un segundo, solo quiero digitar por aquí. El progreso me parece como con el 14%, por ahí sí, o sea, no. Uh-huh. Tendría que ser, si ya termina el Maiden, tiene que estar al 100, digo. Sí, sí, sí. Uh-huh. Vaya, vamos a ver, Julio César Merino, fíjese que... Revisando aquí, ¿verdad? Me aparece que usted tiene el 100% en lo que es el meter. Ah, ok. En la semana 1 me parece que no ha completado todos los ejercicios. En la semana 2 me aparece que usted ya completó todos los ejercicios. En la semana 3 me parece que ya completó todos los ejercicios también. Sí, solo la semana 1 es que tiene pendiente algunos ejercicios. Uno tengo, teacher, es que me salieron mal, lo intenté varias veces y me salió mal, pero por ahí ya me orientaron, entonces lo puedo hacer y los envío. Sí, ¿verdad? Sí, exactamente, puede intentarlo nuevamente y enviarlos. Tienen esa posibilidad de poder trabajarlo de esa manera. Entonces estoy bien, porque sí, el maestro me aparecía con menos a mí aquí. Sí, no, de hecho, no sé si me permite, pues, compartirle la pantalla aquí. Claro. Para mostrarle el progreso que a mí me aparece por aquí, ¿verdad? Está bien, vale. Perfecto, teacher. Este sería su progreso. Me parece que ya va bastante avanzado, ¿sí? Yes, yes. Muy bien, excelente. Vale, está bien entonces, ya casi, mire, llevamos el 47%, solo nos hace falta el 33%, ya casi, ya casi. I need 100%. Ok, perfecto, sí, yo sé que usted lo puede conseguir, don Julio. Yeah, sí, yeah. Solo es estar insistiendo hasta poder obtener esos resultados, ¿de acuerdo? Yes, teacher, yes. Muy bien. Bien, I promise. Entonces, ok, mister. Bien, ahí tenemos nosotros, pues, es lo que son esas preguntas que nosotros podemos elaborar haciendo uso del verbo to be, en las cuales nosotros vamos a tener respuestas de sí y no. Recordemos, las respuestas de sí y no, no simplemente se enfocan en responder yes o no. Sí, en inglés debemos complementarlas. Debemos decir yes, I am not, or no. Perdón, yes, I am, or no, I am not. ¿Ok? Lo mismo, dependiendo el pronombre que utilicemos, así va a ir cambiando la conjugación del verbo to be. Si es he, nosotros vamos a responder yes, he is, or no, he isn't, or he's not. Ahí las opciones pueden variar,
de cómo responder, pero siempre agregando eso para que quede completa nuestra respuesta. Bien, ¿alguien tiene alguna consulta referente a la actividad, referente al contenido? Este es el momento idóneo, pues, para poder hacerlo. Si tienen alguna pregunta, algún ejercicio, tal vez usted ya va avanzado y quiere preguntar sobre ese ejercicio, pues puede hacerlo. Siempre voy a estar dando estos espacios al final para solventar algún detallito por ahí que haga falta. ¿Preguntas? No questions. No questions, mister. ¿Y los demás? Todo bien. ¿Sí? Yes, teacher. Muy bien. Gracias, Mr. Valdés. Excelente. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a compartirles mi pantalla. Ahorita, permítanme regresar al curso. Vamos a ver. Aquí por el curso. Aquí tenemos. Al final de este ejercicio, pues, este video tenemos nosotros la respuesta. Eso es, ya lo vimos anteriormente, que tenemos que completarlo de acuerdo a lo que se nos mostraba. Al final hay una actividad que dice, what's in a name? ¿Okay? What's in a name? Esta es una actividad de lectura. Es la última actividad de la sección 1. Para este fin de semana nosotros nos vamos a enfocar en esta actividad. La actividad tiene las indicaciones y dice, read the following article about names. Then, check the statements that are true. Al final de esta lectura, nosotros tenemos diferentes oraciones en las cuales nosotros debemos identificar si la oración o la afirmación que se está haciendo ahí es verdadero o es falso. ¿De dónde vamos a sacar las respuestas? De la lectura que tenemos en esta imagen. Ustedes pueden darle clic aquí y expandir lo que es la imagen y para que tengan pues una mejor visión de el texto que se muestra, se vea más amplio. Hacen la lectura, hacen un escaneo de dónde se encuentran esas preguntas y identifican, esta afirmación es verdadera, esta afirmación es falsa. Okay, esa va a ser nuestra actividad. Aparte de eso, vamos a hablar la próxima clase, el día lunes, un poquito sobre esta lectura. Me van a contar de qué trata. Vamos a estar desarrollando una actividad que involucra el speaking. Así que prepárese por ahí una presentación de un minuto sobre esta lectura, porque nuestro objetivo va a ser basado en eso, ¿sí? ¿Quedamos claros con la actividad? Yes, it's clear. De acuerdo, yes. Muy bien, excelente. Bien, entonces en este momento vamos a dar por finalizada la videoconferencia y nos estaríamos viendo hasta la próxima semana, que sería el día lunes, ¿ok? Siempre en la misma hora, 9 de la noche, 9 en punto, por favor, estar puntuales, disculpen por la demora de este día, estos minutitos, pues estaba atendiendo otro grupo y eso me retrasó un poco. ¿De acuerdo? No problem, no problem. Muy bien. Bueno, gracias, gracias. Pasen una feliz noche. Bendiciones a todos. Good night. Good night. Happy weekend, everyone. Have a nice weekend, sir.